estamos, Alex Lara Monroy. ¿Cómo estás, güey? Ay. A toda madre. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Nada más que volví a meter el intro, güey. Y nos tapó nuestro saludo de viejitos, güey. Acostumbrado saludo de ancianos que somos. Eso. Así es. Como debe de ser. Ya una gente madura, ¿no? Una gente grande. Ya no somos... Bueno, yo sí soy imberbe más o menos, pero pues tú no, mira. Tú eres de los que se rasura cada 8 horas, ¿no? Te puedes hacer tus rayitos de reggaetón. ¿Sabes que si me desvelo me crece la barba más? Sí, te creo, güey. No, pero es realmente molesto, es realmente molesto. Pero, güey, vives desvelado. Imagínate, pues mira, por eso. Vives de gira, güey. Seguramente ya está de la nariz y de los oídos. Ya te sale la trenza de Lemmy acá en la nariz, güey. Pues ya como gente madura, ¿no? Como sí, gente madura ya. Como debe ser. Ya 80 y tantos, ¿no? Tú ya has de ser como 72, Alex. Exacto. Así es, Ro. Buena semana. Buena semana esta, ¿no? Bonita. Con sí, lluvia. Sí. Con chinga, chinga musical. ¿Tú qué andas haciendo musicalmente, Alex? Antes de empezar todo esto, platícanos un poquito, güey. ¿Por qué andas en chinga con tanta barba? Pues, dando muchas clases. Y vamos a hacer la gira del Circuito Indio con Carmen Costa. Pues ya el jueves hacemos Texcoco. El viernes nos vamos a Pachuca. Y el sábado vamos a hacer el Foro Indie Rocks. ¿El sábado aquí en la ciudad? Sí. Ah, qué chingón, güey. Por si gustan caer, por si gustas caer, Rod, están invitadísimos. El sábado aquí en el Foro Indie Rocks con Carmen Costa y Jesse Bulbo. Estamos alternando con ella. Órale, está chingón. ¿Van a invitar gente o eso ya no se puede decir? Así como es María Daniela. Probablemente, como va a ser la fecha aquí en el DF, seguro van a caer todos los amigos y pues sí, que están invitados. Que toque la de cabrón. No, ajá, no vamos a decir quién va esta fecha, pero probablemente haya muchos invitados. Ni nosotros nos libramos de la cotización. No, pues para empatar agendas, ya sabes, para empatar agendas, porque no vayamos a decir que va fulanito y ¿y se cae? No, sí, tienes razón, güey. Sí, pues, sí. Empezamos. Pero seguro Jesse Bulbo sí se va a subir con nosotros. Ella sí. Pues, sí, pues, porque va a estar tocando con ustedes. Pues. Así es. Eso. La buena Jesse Bulbo. Entonces, ya saben, si se pueden lanzar este sábado al Foro Indie Rocks. Está en la Roma, ¿verdad? ¿Es Roma o es Condesa? Es Roma. Está en la Roma, sí. Creo que está en la calle de Querétaro, si no me equivoco. No me acuerdo. No estoy seguro. La estoy confundiendo con sus oficinas. Sus oficinas sí están en la Condesa. Sí, las oficinas están en la Condesa, sí. Pero la casa Indie Rocks está en la Roma. Tienen razón. Este sábado, Carmen Costa, Jesse Bulbo, ahí pueden lanzarse, echar un poco, correr, ver al Alex tocando, su faceta de músico, barbón. Así es. Con un look de Lemmy. Se ve mejor nuevo de acá arriba. En las orejas. Pero que salga desde la nariz, ¿eh? Así, quesito que vende quesitos. Exacto, exacto. Bigotazo desde la nariz. Pues Alex, comuníquense. Bueno, Alex y todos los demás pueden comunicarse todos a este programa. Escenas. Escenas número 13, Alex. Llegamos así a es. Más de los 3 meses. Pueden comunicarse vía Twitter en @elgástrico. Vía Facebook, como estamos en este momento en vivo, en Diagonal Gástrico. Y aquí está Alex Lara Monroy de cerca para que lo vean. @AlexLaraMonroy en sus redes sociales para que lo busquen. Vean, acabas de compartir muchas fotos del Ficta y viejitas que tenías ahí y guardadas, ¿no? No, es que de verdad que no había tenido ni tiempo de subirlas al Instagram. Y en un ratito que tuve el fin de semana dije, bueno, le vamos. Y y ahí subí unas del Ficta con Carmen Costa, con Eric Albero. Uh-huh. Y unas de Guadalajara en la FIM. Sí, pues vimos varias ahí que actualizaste. Está chingón, pásenle al Instagram de Alex para que vean
que sí toca, que no nada más platica. Ahí está tocando el sombrerito. Ah, ya quitaste el sombrerito del fondo, Alex. Ah, sí, lo quité, está en el closet. Bueno, si se meten al Instagram, arroba Alex Lara Monroy, ahí pueden ver el sombrerito del Ficta. Sombrerito y, pues, coqueto. Su servibarro Galan R en Twitter, que pues yo soy muy aburrido, no me sigan. Está medio aburrido, pero este... No, pues ahí, tú... Ahí los atendemos, ¿no? Claro, claro. Ahí tú subes tus fotos también. Ahí en tanga, ¿no? ¿Cuál es el claro. tu...? Ya no tanto en tanga, porque pues ya se me creció la panza, güey. Pues ya de las pompis. Todavía. Patzul, es así, rifan todavía chingón. Perfecto. Hoy tenemos un invitado... Bueno, siempre decimos que es un invitado de lujo, güey. Esta es la frase dominguera de este programa, güey. Invitado de lujo, luje. Así es, de lujo. Un invitado de luje. Él es, bueno, ellos son una banda, pero en este día solamente va a estar el frontman, el, pues sí, ¿no? El frente, el compositor principal de la banda, Abel Bucio. La banda se llama El Muchacho de los Ojos Tristes. ¿Y qué nos puedes decir rápidamente de ellos, Alex? ¿Tú cómo los conoces? Pues fíjate que yo tuve la oportunidad de conocerlos a través de mi hermana, Male, que es, son buenos amigos. Male es la vocalista de Falsa Fortuna. Sí. Y me los recomendó muchísimo. Cuando los escuché fue como, esto va a jalar. Y afortunadamente aceptaron hacer la entrevista, bueno, por lo menos Abel. Así que... grandes y ahora ya recorriendo su información, buscando un poco de ellos, pues ya tienen ahí su trabajo recorrido, haciendo promoción de su primer material, así que va a estar buenísimo conocer de viva voz pues un poco más de la historia, ¿no? De lo que es El Muchacho de los Ojos Tristes. Exactamente, sí. La historia, su proceso y de dónde vienen, justo esa historia, ese background que tienen. Pues bastante distinto, ¿no? El background. ¿Qué te parece si les hablamos mientras seguimos platicando un poco de ellos? Quitamos nuestras caras y le hablamos al señor Abel. Y sí, ese background que te decía de El Muchacho de los Ojos Tristes, pues viene de una agrupación, un power trio, que es lo que pude encontrar, ¿no? Que tenía un nombre muy particular, pero seguramente Abel nos va a poder contar más. ¿Ya estás por ahí, Abel? ¿Qué onda? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, bien. Sí. ¿Tú qué tal? ¿Los escuchas bien? ¿Todo bien? ¿Correcto? Sí, los escucho claro y fuerte. Eso. Perfecto. Pues mira, vamos a poner rápido a nuestras imágenes en lo que las arreglo, que siempre salen de cuadro. Pero ahí está, ¿cómo está, Abel? Mucho gusto, un gustazo. Ahorita como que no sé si se está ahí escuchando el regreso de ustedes. Pues no mucho, Yo no lo escucho, fíjate, no me llega. Ah, ok, perfecto, no, era yo. No le habías puesto mute al stream. Es que ya ves que luego que tiene esta maña que se hace una ventanita pequeña a un costado. Sí. Sí, sí. Entonces no la había visto y era la que estaba ahí haciendo ruido. Nah, con razón, pero ya, no. Ya todo bien, nos escuchas perfecto. Pero ya, sí, sí, ahora ya tengo sus bellas voces en mis oídos. Ay, gracias, perfecto. Favor que me hace usted. Digo, Alex, seguro ya está acostumbrado, ¿no? Porque, pues, cantante, rockers, pero uno que no, pues, famosazo. ¿Cómo están? Súper bien, Abel. Muy contentos de que hayas podido aceptar esta invitación para hablar de este proyecto que traes entre manos, El Muchacho de los Ojos Tristes, que, bueno, ya tienes bastante tiempo haciendo promoción, pero bueno, nos gustaría que ahora sí que empezáramos desde el mero, mero principio y que nos pudieras decir, pues, ¿quién es El Muchacho de los Ojos Tristes? ¿De qué va este proyecto? Y a qué le tira ese muchacho y por qué tiene los ojos tan tristes. Sí, porque es tan llorón. Pues primero que nada, gracias por darnos aquí el espacio y pues a través de ustedes
poder hacer que la música pues, llegue a más personas. Y de hecho está padre porque el día de ayer, junio 5, se cumplió un año del primer show que tuvimos en vivo en el Foro Alicia. Entonces, así somos unos bebés de un año. Qué chido, ¿no? Pues muchas Sí, felicidades. exacto, felicidades, Abel. Qué, es justo, justo estaba viendo eso, que tiene un año de vida la agrupación y justo la agrupación como el muchacho de los ojos tristes, ¿no? Porque Abel Bucio con su spinner antiestrés. Abel Bucio tiene más tiempo de carrera. Ahora sí, como dice mucha gente, de atrás tiempo. Ya vas a Pues empezar con mis palabras, con tus palabras ya de de gente adultos mayor. contemporáneos. Sí. Apenas martes. Tranquilos. Somos gente No, mayor, y es Abel. que, ¿sí? Yo también, yo creo que ya pertenezco a esa gente mayor. Ya somos viejitos. Pero Pero me ibas a platicar justo de ese pasado. ¿Es un pasado sombrío o es un pasado feliz o es nada más el pasado? no, es un pasado como el de todos, o sea, hay luz y hay oscuridad y hay momentos padres y momentos tristes, como pues creo que siempre van a existir, ¿no? Creo que así es la vida y creo que eso es lo padre. Es lo que me ha mantenido haciendo música. Entonces, pues yo empecé a tocar hace pues ya buen rato, como cuando tenía 13, 12 años más o menos. Y pues ya sabes, o sea, el tocar te lleva pues por caminos que ni siquiera te imaginas y te muestra gente que pues te nutre y te hace, pues te forja realmente tu personalidad y el carácter y pues se vuelve como una familia que tal vez no elegiste tú, pero pues la música te la puso enfrente y se abrazaron el uno al otro y así se dio. Entonces, por mucho tiempo caminé junto a Mauricio, junto a Leobardo, junto a Simón, junto a pues las personas que conformaban Oso Mugroso, que es una banda que tuve hace mucho. Pero pues ya llevábamos demasiado tiempo, ¿no? Y fueron muchas circunstancias en las que pues decidimos darnos, ahora sí que, pues no un tiempo, sino más bien libertad el uno al otro, porque era como esas relaciones en donde pues es obvio que las dos personas tienen pues inquietudes diferentes y creo que, y puedo decirlo, creo que fuimos demasiado inteligentes y buena onda como para decir ya hasta aquí y hay que dejarnos cada quien hacer lo que quiere y no estar así como pues forzando algo y pues de verdad terminando pues mal. Que Y es eso además, sucedió. una cuestión que sucede mucho en las bandas, que para la gente que nos escucha y que no sabe lo que conlleva tener un proyecto musical, sobre todo desde muy jóvenes, y que siempre se sabe, ¿no? Que las bandas se separan, etcétera, etcétera. Y yo creo que una de las razones por la que los proyectos no siguen es esa que tú me comentas, ¿no? Es la de cuando te das cuenta que ya cada integrante de pronto tiene inquietudes diversas y que es mejor que cada quien ahora sí que vaya a explorar su camino, ¿no, Abel? Sí, exacto. Y sabes, creo que, bueno, mi punto de vista hacia todo eso no es nada más, pues que así funcione una banda, ¿no? Creo que así funciona todo, una relación, un Claro. noviazgo, una familia, un trabajo. Y creo que, pues no sé, yo elegí este camino de la música y del rock and roll y me toca pues traducir eso que veo tal vez. Pues con las relaciones de amigos o las relaciones que existen o también que te encuentras ahí pues en películas, en libros, porque pues toda una humanidad no puede estar equivocada, ¿no? Y al final pues tenemos patrones y comportamientos y cosas así que pues se traducen en eso y una banda no es más que una familia con instrumentos en las manos. Así es. Entonces,
Entonces, pues hay problemas, siempre los va a haber y siempre va a haber desacuerdos y siempre va a haber cosas. La cosa es, ahora sí que, pues platicarlos y tratar de encontrar a la mejor, pues la mejor salida a la luz. Exacto. Pues está Exacto, Rob, porque increíble. hay que recalcar que tener una banda es en realidad es tratar de ser empresario en un territorio en el que además de que el proyecto funcione en todos los sentidos, se busca también cosas tan, tan idealistas como la democracia, como sabes, que todos estén contentos. Invertir dinero, tiempo, sudor y lágrimas en el proyecto es algo que digo que yo recomendaría a todos que lo experimentaran, pero que no es fácil, ¿no? Que no es fácil y bueno, qué bueno que se habla de esto también porque es a veces una parte de los proyectos musicales que se tiende como a dejar un poco de lado, pero siempre es bueno como platicarlo, ¿no? Que la gente lo conozca de viva voz de los Sí, músicos. exacto. A mí hay una cosa que me frustra mucho porque soy así bien clavado de ver documentales y cosas así. Pero siempre decía, güey, ¿por qué nada más el documental te pinta como Exacto. que eran una banda de garage y de repente, ¡pum!, ya están tocando en un estadio? O sea, Claro. ¿por qué no explican o por qué no cuentan pues el lado oscuro y el lado como más, ahora sí que subterráneo de? Creo que eso nos ayudaría a todos como espectadores o como los que tenemos pues ese sueño de. Claro. Igual y no lo Sí. cuentan porque ahí está la fórmula, ¿no? Y no quieren. Pues justo ahora creo que las bandas están haciendo un poco más eso en sus documentales, ¿no? Los nuevos documentales, no sé, el Back and Forth de los Foo Fighters, el Supersonic de Oasis, muestra justo esa parte nociva, ¿no? De las familias que se hacen las bandas y que pueden ser pues un verdadero caos, güey, ¿no? Luchas de egos, muchísimas cosas, güey, que pueden pasar en Sí, esta familia justo. yo creo que un personaje muy importante de eso que tú comentas, Ro, es el personaje este de Noel Gallagher, que es un Sí. típido, es un tipo bastante inteligente, muy buen compositor, pero además es un tipo bastante realista y yo diría que hasta cínico, ¿no? Que es lo creo que lo que le mete frescura a su discurso extramusical, que es donde él realmente está diciendo y se pitorrea de personajes como no sé, Tom York, que dice, vamos, por favor, o sea, todo mundo quiere tener una banda y tú eres privilegiado de tener una banda y de tocar y de tener este trabajo y no me vengas con que te, ¿sabes? Con que, oh, pobre de mí, cómo sufro, Sí, sí, sí. por la prensa y por, ¿sabes? Digo que evidentemente lo está llevando a otro lugar, pero yo creo que sí, Noel Gallagher es uno de esos personajes que habla de frente y te dice, sí, nosotros queríamos, ¿sabes? Queríamos salir de nuestro natal Manchester y dominar el mundo con nuestra música y que la gente cantara nuestras canciones y estas eran nuestras aspiraciones y tuvimos que hacer estas cosas para llegar a ese lugar y Sí. corrieron con esa buena dosis de suerte que los llevó a ese punto, pero él es bastante, bastante directo, ¿no? Eso me gusta mucho de Sí. personajes como Noel Gallagher, que se quitan Y como este halo, ¿sabes? Como del artista incomprendido y te dicen, no, bueno, esto también es así, ¿no? justo es lo Sí, que exacto. platica Abel, ¿no? Que es esa parte ácida, agria de las bandas, ¿no? Que si pasas malos ratos, peleas, güey. Sí, es que está o sea, esto, pues sí es un caos a veces, porque también, pues estás rodeado de personas y esas personas, pues tienen un grado de sensibilidad o un grado, pues ven al mundo de diferente forma. Yo creo que por eso, pues hacen música y no Exacto. son, no sé, abogados Sí, o no sé. claro. Entonces, pues eso también, pues genera un cierto, pues drama en este Exacto. tipo de cosas. Y pues eso sucedió hace 2 años. No, de hecho ya 3 años. Con Oso Porque Mugroso. cuando. Sí, exacto. Cuando se separó Oso Mugroso, ahora sí que acabé muy mal. O sea, aparte de que la banda se había terminado, yo estaba viviendo tiempos pues difíciles. Y decidí pues dejar todo. Entonces, pues realmente no hice nada más que pues escribir cosas. Y me tomé 2 años para que esas cosas que escribí pues tomaran forma.
Y después ya regresé a la ciudad y me metí al estudio y grabé esas canciones. Y de ahí Buenísimo. pasó, ajá, y de ahí pasó un año en lo que dejé que esas canciones pues se cocieran a fuego lento y pues maduraran solitas y cosas así. ¿Y Eso fue lo que ayudó en también como a agarrar el sonido. Sí, dime. qué momento, por ejemplo, tú decides que pues muere a Abel Bucio, ¿no? Que Abel Bucio ya muere Oso Mugroso y no quiero ser Abel Bucio, aunque ya tengo un pasado, ¿no? ¿En qué momento decides, quiero otra agrupación, quiero volver a tener una familia alrededor mío? Quizá, porque hemos tenido invitados, Alex, no me deja mentir, ¿no? Danny Vander, el mismo Alex Lara que está aquí, mucha gente que trabaja pues en diferentes proyectos ahora. Y por Sí. ejemplo, Danny nos platicaba que, pues que él sí es muy feliz libre, güey, haciendo su propia música, sin rendirle cuentas a nadie, aunque no tenga ese arropo de una banda, él Sí. está muy feliz creativamente. Entonces, ¿en qué momento decide Abel Bucio que no sea Abel Bucio y que sea el muchacho de los ojos tristes con más personas? Pues es que yo me rijo por un principio que trato de... Pues creo mucho en él y creo que el trabajo en equipo pues es mucho más fuerte que andar solo ahí en el camino. Entonces, aunque este proyecto pues se haya iniciado así pues solo, sabía que no iba a tener sentido si no lo compartía con alguien más. Entonces, pues ya una vez que tenía como pues forma, se lo empecé a compartir a amigos. Y de hecho fue chistoso, porque el primer show que tuvimos hace un año en el Alicia, en el cartel aparecemos como Abel y los Bucios. Okay, qué Y chido. eso fue porque salió ese toquín y pues no teníamos nombre. O sea, fue así de que, güey, o sea, ¿cómo ¿Cómo le ponemos? ponemos? Sí, o sea, ya vamos a tocar y no tenemos ni nombre. Y pues como ya lo teníamos que decir porque ya iban a hacer el cartel, entonces le dije a los chicos de Venganza TV, que son los que organizaron el festival, les dije, no, pues pónganle así a Abel y los Bucios, porque hace mucho, paralelamente a Oso Mugroso, yo grababa rolas y las subía a MySpace y Bandcamp. Y mira, de qué Okay. tiempos estoy hablando. Sí, pues de MySpace. Justo hace poquito desempolvé el MySpace y me encontré unas fotos así bien extrañas, güey. Pero sí, tiene Órale, mucho rato, güey. 2005, no, 2006, ¿no? y no, no se te 2007. trabó la compu. Pues no, ¿eh? Hasta eso no. Corre Y no bastante sé, bien. y yo soy de la idea que esta generación que vivió en carne propia el MySpace, Sí. yo creo que sí echamos de menos mucho esa comunidad que se generó en ese momento, ¿no? Yo creo que MySpace, a diferencia de Facebook, era una comunidad reunida, yo creo que alrededor del fenómeno musical, o sea, más allá de, ¿sabes? No te ibas a encontrar a tu tío ni a tu abuelita en el Sí. MySpace, sino que era gente que realmente estaba generando redes a través de sus gustos musicales y todo lo que con todo lo que conlleva la cultura pop de ese momento de las ciudades de México, ¿no? Para mí es muy... me llena de mucha melancolía cuando alguien habla del MySpace, porque creo que sí Sí. compartimos un momento es muy específico de la internet. Sí, la neta, Claro. sí. Sí, yo lo que más extraño de MySpace es ver a Tom conectado así eternamente. Era tu primer amigo, güey. El Sí, Tom. sí. Me acuerdo cuando me Ostras. conectaba así de que 4 de la mañana y ahí estaba siempre. Sí, siempre estaba ahí. Siempre, y además podías poner tu canción, ¿sabes? Como lo que te... Alguien abría tu MySpace y salía la rola que representaba tu momento, ¿no? Sí, ¿Sabes? exacto. Estabas Me como acuerdo muy mucho clavado. de tu top. No podía faltar el top 8 y que quisiera ser parte del top 8 Oh. de la banda. No sé, eran otros tiempos y Cierto. sí era una comunidad. Al menos empezó siendo una comunidad muy musical, ¿no? El MySpace. Sí. Pues que de hecho se creó así, ¿no? Pues Arctic Monkeys y Lily Allen y un chingo de Claro, bandas claro. pues utilizaron esa como una plataforma pues que los hizo quien son. Sí, Y Arctic que Monkeys. hasta cierto punto les dio una credibilidad que yo creo que hoy en día es muy difícil
pues conseguir, ¿no? Siendo que es más fácil ya subir tu música a los diversos sitios, creo que la credibilidad, o cómo decirlo, la reputación que te ganabas en MySpace era una reputación genuina, ¿no? Era una reputación sí. hecha a base de trabajo y de conseguir sí, exacto. Tus fans. Estás spameando a tus fans ahora en Facebook, ¿no? Que dale. Estás spameando todo exacto. el mundo. Antes era diferente, eran tiempos distintos. Muy buenos tiempos, muertos ahora, pero pues sí sentaron una base en las redes sociales musicales, ¿no? Porque estaba muy chingón, era una escena distinta. Yes. Y ya más digamos, metidos en el proyecto, el muchacho de los ojos tristes, que ya, como bien dice Isabel, ya tiene un año de vida tal cual. Veo en la información que nos hiciste el favor de pasarnos, que hay muchos nombres de músicos, amigos tuyos, gente muy conocida en la escena independiente, que te ayudaron a hacer este proyecto también, donde fuiste a grabar con ellos. Vemos a Iván Almanza de Apolo, a Ro de los Liquids, Fernando de 60 Tigres y más gente que te ayudó a producir este material. ¿Qué podrías decirnos? ¿Cómo fue este proceso de trabajar con ellos y por qué estas personalidades, por qué estos músicos elegiste? Pues es que realmente es eso, o sea, regresé simplemente a la gente que conocía, que nos volvimos amigos, que nos volvimos una familia ahí en las calles y en los toquines y en las pedas. Entonces, cuando tenía yo estas rolas, pues realmente no sabía a quién acercarme, pues porque no tenía dinero, no podía así meterme a un estudio y pues grabar. Entonces, pues le dije al Rod de Liquids, porque a él lo conocí hace mucho, porque él andaba con una chica que era amiga mía, entonces era una amiga en común. Sí. Y pues le dije, oye, déjame grabar las baterías aquí en tu estudio. Órale, va. Entonces me dio chance y todas las tardes, como pues no me estaba cobrando y esa onda, yo caía en las tardes al estudio. Y era, pues, cuando tenía el chance, cuando no tenía chamba, yo claro. me metía y grababa las baterías. Pero fue una forma de grabar diferente y así la quise hacer porque realmente no sabía lo que iba a hacer. Claro. Ya tenía como idea de las canciones en mi cabeza, pero pues no tenía una maqueta y no tenía algo. Entonces llegaba al estudio y le decía a Rod, oye, ponme el metrónomo a tanto. Y ya, grababa la rola así, a puro sentimiento. Perfecto. Y de hecho estaba bien chistoso porque Ron me decía, oye, güey, ¿qué estás haciendo? O sea, no le encuentro pies ni cabeza a esto. Y yo le decía, no, es que así va, tú nomás ponle acá, grabar. ponle. Sí. Grábame. Y entonces así fue, una vez que tuve las baterías, gracias a Rod y a su apoyo, pues era tiempo como de grabar guitarras y bajos. Y le dije a Fernando de los 60 Tigres que si me daba chance de igual entrar a su estudio y grabar pues las liras de estas rolas. Y exactamente igual, o sea, llegaba por las tardes cuando había chance y grabé las rolas. Y una vez que tenía eso, me las traje aquí a mi casa. Y en la compu me empecé así como a clavar. Y las empecé a premezclar, empecé como a, pues a encontrar un sonido más. Ahora sí que acercarme más a lo que tenía en la cabeza. Y ya cuando pude lograr eso, dije, ahora sí, pues ya es tiempo como de amarrarlas e ir a grabar las voces. Que sí, las voces pues las quería grabar chido. Claro. Y fui con Iván ahí a su estudio, al Madriguera, que está aquí en el centro. En el centro, sí. Ajá, exacto. Y es que realmente fue así, o sea, fue un EP que está cobijado por el simple hecho de hacer música y por el simple, ahora sí que, pues ayudar a hacer que la música exista. Y eso es lo que yo agradezco realmente de estas personas, porque pues me dieron su tiempo, que creo que es lo más valioso que alguien te puede dar, y pues me dieron su espacio. Claro. Entonces mezclamos el EP ahí con Iván y grabamos las voces y ya, cuando estuvo listo,
fue eso que te digo, ya pudimos tocar en el Alicia y pues llegar hasta el día de hoy. Buenísimo. O sea que es Sí, yo creo que ahí un... está. Tú dale, Alex, dale. No, que iba a decir que bueno, que ahí es donde se ve ahí el apoyo, ¿no? Pues de la llamada escena musical, ¿no? De la ciudad. Ahí es donde se ve, pues, que existe, ¿no? Que hay estas redes de apoyo que no necesariamente involucran pues algo que tenga un intercambio de dinero, ¿no? Sino es simplemente el apoyo de los amigos y de la gente que durante muchos años pues ha implementado, tiene sus espacios, sus estudios y que las pone a disposición de los mismos músicos, ¿no? Eso se me hace bastante, bastante chido. Un Sí, apoyo. eso es algo bien bonito, la neta. Es Sí. un apoyo bien chingón lo que cuenta Alex justo. Que a veces pareciera, ¿no? O la gente pensaría, no, es que se ve que este güey es bien mamón, no, que se ve que estos güeyes no se llevan con estos otros güeyes. Y la verdad es que no. Es que hay una gran escena, ¿no? Una gran banda que cobija uno al otro, músicos se ayudan. De repente ya ves, hablamos con Pablito de Forecasting Room, que toca con un chingo de gente. Alex, que está tocando con un chingo de gente. Vamos, mucha gente que toca con otros y que parece ser una gran familia, ¿no? Gente que se está echando la mano. Pero regresando a lo de tu disco, Abel, bueno, a su disco, entonces fue un producto pues hecho por ti 100%, güey. O sea, tú te aventaste baterías, bajos, liras, todo y pues casi casi lo produjiste tú, ¿no? Tú fuiste el productor de tu propio sonido, ¿no? O sea, ya la mezcla la hizo alguien más, pero nadie te estuvo produciendo. Sí, exacto, realmente no sé, o sea, no me gusta como ponerlo así en esas palabras que lo hice todo yo, porque realmente no, o sea, aunque yo haya ejecutado todo y haya como pues escrito las rolas, creo que eso no hubiera existido si no hubiera pues estado rodeado de las personas y de los momentos y de las ayudas y de los todos que hicieron que realmente eso pues, se materializara, ¿eh? Yo solamente fui un canal y fui alguien pues que pudo aterrizar eso que se me cruzó. Perfecto. Oye, Abel, y bueno, ya hablamos muchísimo ahora sí que del proyecto, y nos gustaría saber si tenemos algo para escuchar. No sé, Ro, tú sabrás qué es lo que se puede y lo que no se puede poner en el programa, pero ¿qué podríamos poner o qué nos recomendarías para que la gente escuchara, para los que no han conocido todavía El Muchacho de los Ojos Tristes, algo que tengamos para escuchar? Yo tengo aquí los dos videos que llevan lanzados. El Delfín, que fue la canción con la que se dieron a conocer en la FM de la Ciudad de México, al menos. La zona conurbada, que sonó mucho en una estación del Imer, que es Reactor 105, si no Así me es. equivoco, Abel. El Delfín. Y tienen su segundo sencillo, que es de este año, Maldito Maldito Vagonero. vagonero, así Y es. además tienen una sesión que está muy buena. A mí me gustó mucho la versión Buenísima, sí. de La Chica del Tambor. La neta es mi canción favorita del EP. Tiene la letra, conectó inmediatamente conmigo. Me encantó. Me gustó mucho La Chica del Gracias. Tambor. Está increíble la versión del concierto. Entonces, podríamos poner un poco de todo con riesgo Nos a que vayan a el tirar. Facebook. Pues que ponle que no nos tire, pero que sí que mutee. Ya ves que esto de los derechos de autor es muy Ah, claro. crítico y está bien que lo cuiden, pero por eso mismo no dejan que pasemos tanto contenido. Pero podemos poner un poco de esto, poner un fragmento, bajar el volumen y seguir platicando. Perfecto, a ver, Sí, vamos ustedes pónganlo. Ok, yo entonces voy a poner la niña del tambor, que la neta está muy buena, güey. Me gusta mucho, mucho la niña del tambor. Entonces, si no les molesta, Venga. vamos a ponerla. Le bajo a nuestros micrófonos. Bájale al avión ese que está pasando ahorita. No sé, ¿es ahí con Abel o contigo, Alex? Es aquí. Ah, ok. ¿Ya ves? Va a empezar como.
Pero vamos a poner. Como la de los Beatles, ¿no? Ándale. Back in the USSR. Vamos a. Buena rola. Quitar este fondo. Y vamos, vamos a poner la línea del tambor. Ahí empieza. Órale, hasta la CD, ve. Con la opacidad un poquito abajo. Que no nos caiga la ley de los streams. Vamos, vamos a escuchar. Un cachito de la canción. Perdón, que se las corte. Está muy buena. Me gusta mucho la chica del tambor. Y en particular esta versión de la sesión que tienes. Híjole, no sé, es como si la letra conectara directo con esa, en mis palabras sería como cuando tu abuelita te dice, si te entiende, más bien cuando la gente te dice si tu abuelita te entiende, entonces Está bien hecho, ¿no? O sea, es un contenido hecho para toda la gente. Las palabras que utilizas van al jardín donde tocan rolas para brincar. No sé, me gustó mucho. No tengo palabras. Sí, buenísimo. Gracias. Me gustó mucho. Y bueno, ahora sí que para los que se quedaron picados, ¿cuáles son las próximas fechas del muchacho de los ojos tristes? Pues ahorita acabamos de hacer como el cierre de una super mini chiquitita gira que fue el domingo pasado en el Rock Rocks, en un festival que se llama Solsticio. Y ahorita lo que vamos a hacer, pues estamos de hecho comprando varias cosas. Entonces queremos ir a Monterrey, queremos hacer algo en DF, queremos ir al Estado de México también, ahorita, después de las elecciones, ya nos dejan. Exacto. Y entonces es eso. Estaría chido que sigan las redes para que se enteren, porque igual no les puedo decir así al 100%, porque se están cerrando cosas. Entonces vienen tocadas recientes, ¿no? Las redes, si no me equivoco, solamente usan el Facebook, que es su medio principal. Pues sí, realmente el Instagram, que ahí subimos fotos, sí. Y es para fotos. Voy a ponerlo ahí encima de mi cara. Es diagonal, el muchacho de los ojos tristes. O lo pueden buscar tal cual, el muchacho de los ojos tristes. Y aparece las redes sociales que lo voy a poner en un momento más.
Ahí están. La podemos ver abajo a la izquierda de su pantalla. Ese es el Facebook del muchacho de los ojos tristes. En donde pueden encontrar, ahí ponen toda su información, tocadas. Bueno, ahorita por ejemplo está en su header que ya está disponible el EP en todas o casi todas las bueno, sí, todas, ¿no? Las todas, plataformas. Las plataformas de streaming. Sí, exacto. Y de hecho, ahorita hablando de La Chica del Tambor, ese iba a ser como el tercer sencillo, pero se convirtió en el cuarto porque vamos a sacar una canción inédita que no, pues, forma parte del EP. Y es como un bonus, por así decirlo, y se llama Santo Remedio. Okay. Entonces ya lo estamos cocinando el video y todo eso para, pues, sacarlo en unas semanas. O sea que ese va a ser únicamente de redes sociales, no, todavía no viene ningún material. No, bueno, lo que vamos a hacer, esa canción de Santo Remedio, va a venir en el físico, ya en el material físico. Material físico. Ajá, exacto. Que esperamos sacarlo ya en unas semanas. Perfecto, pues lo van a sacar en formato, ¿qué será? ¿CD o vinil o cómo les gustaría? Pues es que la otra vez estaba platicando con un amigo y no sé, concordamos que estaría chido sacarlo como en cassette. Porque pues realmente, es que realmente, pues ya tener algo así como, pues físico, pues se convierte en algo como, pues, de colección. Ya realmente nadie va a poner un CD o sí. Nadie va a poner de que el cassette ya realmente es como para que lo tengas ahí. Claro. Y pues porque ya encuentras las rolas en... En pues todos sí, lados, lado, como mencionaste. Está buenísimo, sí, eso del cassette, porque yo creo que más de uno va a tener que desempolvar o regresar ahí a casa de su abuelita a tratar de poner el cassette, a escuchar sí. La rola, ¿no? Eso va a estar muy bueno. Y y bueno, pues qué bueno que lo van a hacer así. Y también va a estar bueno el intercambio, ¿no? Ya ves que hay esta corriente desde hace ya varios años de intercambiarse las cintas, ¿no? De pasar el cassette. Sí. Te lo prestas el cassette. Es sí. El mixtape. Sí. Eso se debería recobrar, yo creo. Sí, hay muchos círculos donde lo hacen. Y vamos, ahora hay podcasts, ¿no? Que incluso funcionarían como una especie de mixtape con canciones de todo mundo. Y a mí me parece bien, bien interesante que rescaten esa. Bueno, hay bandas que ya lo hacen, pero que sigan esa corriente de sacar cintas. Que pueden ser móviles, incluso hay reproductores de cintas portátiles que están sacando otra vez, que son chiquitos. Está buena onda, me parece atinado. Sí, está buenísimo esa idea. Pues bueno, Abel, pues ¿qué te digo? Muchas felicidades por el proyecto. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Y estén pendientes a las redes sociales de El Muchacho de los Ojos Tristes, una recomendación de parte de sus amigos aquí en escenas. Del señor Alex Lara, amiguitos. Eres un... ¿Verdad, amiguitos? Para todos esos jóvenes que están allá afuera, ¿verdad? Señores, por favor, véanos, compártanos. No, muchas gracias de verdad, Abel, por... O sea, abrirnos la puerta de tu cámara. Otra frase dominguera de viejito. No, ya. No, gracias de verdad por estar con nosotros aquí en Gástrico.tv. Estén pendientes de las redes sociales. El Muchacho de los Ojos Tristes, tal cual, está en Facebook. Lo vamos a poner en este momento en su pantalla. Ahí con el buen Abel Bucio a full de pantalla para que lo vean de cerca y lo reconozcan en la calle y lo saluden. El Muchacho de los Ojos Tristes, Abel y compañía, toda la banda, va a estar presentándose. Estén pendientes ahí en las redes sociales. Y pues nada, muchas gracias. Chequen su sesión, sus videos. Están ahí en YouTube. Están, si no me equivoco, en el canal de Not a Pretty Records, ¿verdad? Sí, exacto. No en el de ustedes, en el de la disquera. Not a Pretty Records, ahí está en su canal, o pueden buscar El Muchacho de los Ojos Tristes en concierto en YouTube y lo van a encontrar también. Entonces chéquenlo, chequen sus dos videos, viene un tercero. Y pues nada, Abel, muchas gracias por estar con nosotros
esta noche de escenas. No, de verdad, gracias a ustedes de todo corazón por hacer que la música pues llegue a través de ustedes. Y pues ya cuando salga lo nuevo, se los hacemos llegar para que lo escuchen y lo compartan. Seguro. Perfecto. Muchas gracias. Lo vamos a estar poniendo en nuestros programas distintos, en el podcast de los viernes de la música nueva, todo esto. Abel, pues un placer. Nos despedimos por esta noche. Muchas gracias. ¿Ya se van a dormir? Vamos a traer a nuestra amada sección de teatro. Así es. Ok, perfecto. Entonces nos quedamos. Perfecto. Órale. ¿Cómo? Espérame. Déjame. No, ya pusiste en un predicamento a Ro. No, yo digo, no pasa nada. Nada más podemos, hacer. No, no se preocupen, estoy jugando. Era una broma. Es que Abel va a ser de los señores que parece que están bromeando, pero que ponen cara de serio, güey. ¿Tú quién eres, joven? Mi hija no está. No, si quieres quedarte, está. Por mí está súper chingón. Nada más en lo que ponemos la página, me dan chance de abrir unos encuadres más, ¿no? Como quieran. Claro, claro. Tómate tu tiempo. Entonces, vamos, ¿qué les parece si ponemos la página de Gástrico? En lo que le hablamos a nuestra queridísima Karen Alicia. ¿Ya anda por Karen ahí, Alicia? Karen Alicia. Ya debe de estar por ahí lista. Para la sección de teatro. Pues quién sabe, ¿eh? ¿Tú le entras al teatro, Abel? ¿Eres teatrero? Pues no tanto. Sí me gusta, pero hace mucho que no voy. No, pues nosotros también. Nos va a pasar lista ahorita Karen y... Todo está chido. ¿Qué pasó? Karen, ¿ya andas ahí? Ya. Pero no te vemos. ¿Me ven? Pero estás en vertical otra vez. Oh. Eso. Te vemos. Hola. En chiquito. Ahorita te vamos a ver. Espérame, déjame acomodarlos a todos. No, oigan, chicos, de verdad, si quieren me voy, estoy aquí estorbando. No, ahora te quedas, Abel, ahora te quedas. Ahora te vas a quedar. Vas a hacer preguntas de teatro, te vamos a hacer un examen. Pero así, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al teatro? No, ya se sudé frío. ¿Cuáles son? Vamos a poner a Karen solita porque si no se ve muy chiquita. Pásale lista a Abel, Karen. Pregúntale una buena. ¿Cuál es tu director mexicano favorito de teatro? De teatro. Rájale. Agustín Bernal. Ok. Eso que yo no supe, me perdí. No es cierto. Antes de continuar con esta amada sección, quiero que veamos. Yo no sé si sí. O sea, yo pude haber dicho Agustín Bernal y sí, seguro sí. Ay, pero yo, como soy un neófito en el teatro. Alex iba a decir Agustín Melgar. El niño, güey. No, sí hay. Es mi papá y alguna vez hizo teatro, pero realmente se dedica a hacer cine. Entonces. ¡Wow! Me la quise zafar por ahí. Sí, ya vimos. Antes de que continuemos con esta sección, quiero poner algo para recordar que cumplió Karen Alicia. Yo cumplo mis promesas. Ahí les va, miren. Karen. Nos vemos, Karen. Nos vemos muy pronto en la próxima. Supongo que se va. Antes de que te vayas, Facebook, ¿qué va a ser? ¿15 días u 8 días? No sé, a ver. Está el video. Está el video. Ya estamos en la friend zone. Sí, güey, ya sí. No, ay, a ver cuando tengan otros 100 pesitos, güey. A ver cuando nos tardamos mucho. Yo te hablo. Ese es el típico yo te hablo, ¿no, Rock? Ese es el típico yo te hablo. Yo creo que sí. Yo los busco. No me busquen porque no me van a encontrar. No me busquen. Yo los busco a ustedes. Bueno, está bien. Bueno. Nos vemos, Karen. Esperemos que pronto es verdad, por aquí. Oye, sí nos pensoneó gacho. Sí, Karen. Sí, nos pensoneó. Bueno,
Bueno, pero, está bien. Pero la sí, comprometimos bien, como... Dice que no, pero no nos dice cuándo. Sí, dice que no, ¿cómo creen? Pues pero, ¿no? La otra semana. Ah, en ocho días, miedo, en una semana. Ya, ya, o sea, hay que cuidar lo que está aquí dice, grabado. Estamos... Se queda en la red, Está grabado, se va a quedar en la red. Exactamente, ya. Lo vamos a poner ahí el próximo, no el próximo martes. Vamos a abrir con eso. No puedo ser funcionario público porque ya. Funcionario público, mi Alex, porque no, no déjenme. Seguimos, ustedes, seguimos platicando, seguimos escuchando a todos, pero tengo a Karen arriba porque si no se hace un desmadre aquí en el en la captura. Pero... Perfecto. Bueno, pues vamos con la sección, ¿no? Sección exacto. De teatro ya. Tiéndete, queremos saber. Karen. Ahí te vemos, ahí te, de, si nos ves, de hecho, ahí podemos verte. Pues el día de hoy, ya, amiguitos. No, pues les quería compartir una obra de teatro, bueno, es un par de obras, pero en un mismo lugar, y si conocen el Centro Cultural Universitario que está en CU, si alguna vez han ido a Ciudad Universitaria, que es de la UNAM, ahí en los sábados y los domingos, en la plaza, en la explanada, se presenta una compañía que se llama El Carro de Comedias. Nos fuimos un momento, pero ya sí, regresamos. No, no. Estamos aquí, todos. Todos menos Abel, porque él tuvo que irse. Ah, ya se fue, ¿ya ves? Pero... Lo aburrimos. Se cayó este pinche stream de tanta buena onda que traíamos. Ahora te sigues viendo pequeña, Karen, ahora que tenemos la configuración habitual. No. No, sí, pero ¿qué pasó? Como que se quedó estática. Ahora no escuchamos a Alex. Algo pasó, Alex. No te escucho, pero eres tú. Allá. No, sí, que ahora la vemos así como la veíamos al revés, ¿no? Como de lado. Sí, como yo creo que está bloqueado tu dispositivo para girar. No lo bloqueas para girar. Sí, sí, qué inteligente eres, Ro. Ya ven. Eres un mago de la tecnología. No tenemos, bueno, ya hasta nos colgó, creo. Ah, no. No, no acá tenemos estoy. No tenemos estamos, estabilidad ya. En el stream. Pero tenemos mucha buena onda por acá. Bueno, ya se nos fue Abel, te tenía que ir, el muchacho de los ojos tristes, pero aquí seguimos nosotros para cerrar, despedir y terminar ahora sí con toda la información de la sección de teatro que tiene Karen con nosotros, tan comprometida, cumplió su palabra y ahora sí puedo ayudarte buscando todo lo que necesites de las funciones. No, pues ya lo platicó todo, Ro, en lo que estábamos ahí. No sé, güey. No, pues nada más que vayan sábado y domingo de junio y luego de agosto hasta noviembre, los fines de semana, a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Es gratis. Es gratis, no se escuchó muy bien porque gorra, te quedaste como... Gorra, ya te recuperamos. Pues pega duro el sol ahí. Ajá. Al aire libre, ¿no? Ya. Al aire libre, Centro Cultural Universitario, gratis. ¿Qué más quieren? ¿Qué? ¡Paren esta masacre! Bueno, ya me voy. Karen, muchas gracias por darnos la cartelera para esta semana. Seguramente Alex irá porque es un hombre comprometido con el teatro. Entonces, nos podrá platicar de las funciones el próximo fin de semana. Así es, Rosy. Si me quedan fuerzas este fin de semana, iré con mucho gusto al teatro. Y bueno, yo solamente agradecer a toda la gente que nos escucha y que va a escuchar este streaming. Gracias a todos y bueno, pues compártanlo si les gustó, si no les gustó no pasa nada. Vayan al teatro, vayan a ver o sigan a la gente del Muchacho de los Ojos Tristes y el próximo martes nos vemos por acá. Exactamente, nos despedimos de una vez, ya saben, comuníquense por Twitter en @elgástrico.
en Facebook en Diagonal Gástrico, como en este momento estamos en vivo. La señorita que está arriba a la derecha en su pantalla es Karen Alicia, arroba Karen Alicia guión bajo. Búsquenla ahí en Twitter, en Instagram, pueden compartir muchas cosas. Alex Lara Monroy en todas sus redes sociales, arroba Alex Lara Monroy, y pues su servivar, arroba Rogalanr en Twitter. Gracias, nos despedimos ahora todos juntos, ¿les parece bien? Perfecto. Vale. Cuídense mucho, nos Igual. Vemos el próximo martes. ¿Sí, Karen? Sí. Eso. Y ya les iremos avisando cómo va a ser todo esto. Cuídense mucho, que estén muy bien, pásenla chido y nos escuchamos en el próximo Escenas. Chao. Chao.